Okay, hello. A mí lo que me cuesta es diferenciar cuando tengo que pronunciar con D, con la terminación en T y la otra, no me acuerdo. Okay, vamos a buscar eso dentro de lo que hemos visto. Compartir pantalla con esto. Y ahora a subir, 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 que eso está por aquí arriba. Ampliar esto un poquito. ¿Dónde está? Present, present. Acá está. Ok, aquí tenemos. La pronunciación de esta terminación ED, que es lo de los regular verbs. Ok. El id, esto tiene que ver más que todo con el sonido con el que termina el verbo en su forma básica. ¿Verdad? Los verbos que terminan con el sonido T, como want. ¿Verdad? Ay. Como want, need, que termina con sonido D, la terminación ED se pronuncia id. ¿Verdad? Id. Así, want, wanted. Need, needed. ¿Okay? Lo que termina con este sonido. Los verbos que terminan con el sonido, ¿verdad? Este que es un sonido también como F, laugh, wash, sonido sh, o watch, kiss, dance, fix. El ED se pronuncia. ¿Verdad? Y así tenemos help, helped. Look, looked. Sniff, sniffed. Laugh, laughed. Wash, washed. Watch, watched. Kiss, kissed. Dance, danced. Fix, fixed. Estos sonidos, ¿verdad? Estos sonidos son los que se conocen como sonidos voiceless. ¿Qué es un sonido voiceless? Es un sonido que no utiliza las cuerdas vocales. Cuando usted termina, por ejemplo, el verbo help, ese sonido, por eso dicen acá, ¿verdad? Toca su garganta para sentirlo. Se coloca sus manos acá y ese sonido no le hace vibrar las cuerdas vocales. ¿Verdad? Por eso se llaman sonidos voiceless. Porque no está usando las cuerdas vocales. Todos los verbos que en su forma básica, ¿verdad?, terminan con ese sonido voiceless. La pronunciación es en el pasado. ¿Verdad? Y luego está esta otra lista de sonidos que son los que se consideran voiced, que sí le hacen vibrar las cuerdas vocales. Para pronunciarlos se necesitan las cuerdas vocales. Como call, todos esos, la terminación ed suena d. Call, called. Clean, cleaned.
No, porque a veces memorizarse tal vez toda esa PKF, ¿verdad? Ajá. Entonces la clave está en que si vibra aquí o no vibra aquí, en la forma normal del verbo. ¿Ya? Si es un sonido voiceless, la terminación va a ser t. Si es un sonido voiced, la terminación va a ser d. ¿Ya? Eso la práctica se lo va a dar. Okay. No, la práctica. Entonces, ¿cómo? La práctica la voy a agarrar leyendo y, exacto, y así. Exacto, ¿verdad? Exacto. Y esto, recuerde que solo estamos hablando de verbos regulares, ¿verdad? Estos son verbos regulares. Entonces, cold, called. Clean, cleaned. Offer, offered. Ok. Y así, esa terminación ed es d. Luego tenemos acá otra instrucción. Words that end in a vowel sound. Porque aquí, como usted ve, no tenemos ningún sonido vocal en la terminación de los verbos. ¿Ve? Entonces, los verbos que terminan con un sonido vocal usan d. Ok, por ejemplo, follow. Vea que no estamos enfocados en la letra, porque esto termina con W, sino en el sonido. Ok, follow. El pasado sería followed. Followed. Enjoy. Enjoyed. Play. Played. Try. Tried. Continue. Continued. ¿Ok? Entonces, los voiced en los vowel sound terminan en D. Los voiceless en T. Y los que terminan en T o D, id. Así, literalmente, id. Es como es una vocal extra, una sílaba extra, incluso. Want, wanted. Need, needed. ¿Ya? Y esto, bueno, esto es lo que está. ¿Hay página donde pueda reforzar más esta, que haya más ejemplos y pueda reforzar más la pronunciación? Sí, hay, yo creo que cuando vimos esto, yo incluso les puse ahí en WhatsApp algún material extra, ¿verdad? Tal vez tendría que buscarlo. Y reenviárselo. Lo busco. No, y... No, si no, yo lo busco. Chat. Y acá yo les había dejado también un ejercicio, ¿no? Pero yo creo que hace unos, fueron unos 10 minutos, ya ni vi el tiempo. No lo hice. ¿Verdad? Exactamente 10 minutos. Ajá. Sí, yo digo que parece cita del seguro, pero está bien. Ok, aquel ejercicio era colocar en el lugar correcto. ¿Le tomó captura la anterior? No. Sí, ese ya lo tenía, le había tomado captura anteriormente. Ok, ¿está más claro? Voy a practicar y ahí le cuento. Sí, mucho más claro. Ok, perfecto. See you then. Have a good night, Melissa. Gracias, teacher. Bye bye. See ya. Good night. Good night. Bye. Hi, teacher. Hello, hello. A ver, ¿con qué trabajamos, Karen? Con
con el did. El did. Ok, vamos. No lo entendí muy bien. Vamos entonces. Eso lo vimos por aquí. Okay. Estas son las oraciones en pasado, ¿verdad? Sí. Cuando usamos pasado, dijimos que en affirmative sentence, la estructura básica es el sujeto y el verbo en pasado. ¿Ya? En affirmative sentences, vamos a usar el verbo en pasado. Por ejemplo, he met his wife 6 years ago. Sujeto, verbo en pasado. Ok. En negative sentences, aquí es donde ya empezamos a usar el did. ¿Ya? Y vamos a decir, okay. He, subject, didn't, ¿verdad? Que recuerde, es la contracción de did not. ¿Verdad? Ese no cambia por pronombre, ¿verdad? No. No. Aquí no es como el do y el does, que no. Aquí es did siempre. Okay. Didn't. Y ya el verbo ya no va en pasado. El verbo va en su forma básica. Ok. Entonces sería he didn't meet his wife 6 years ago. Él no conoció a su esposa hace 6 años. ¿Ya? Ok. Yes. Y el did, o sea, did es el auxiliar para el pasado. Para el pasado, ¿verdad? Así como en el presente usamos do o does para las negativas, para las preguntas. En pasado, lo que vamos a usar es did. No do or does, sino que did. Entonces, las yes, no question comienzan con did, subject, y el verbo en su base form. Did he meet his wife 6 years ago? Yes, he did. ¿No? Sí, lo hizo. Sí, lo hizo. Muy bien. Y las WH question, solo le agregamos antes la WH word, ¿verdad? Information question. When did he meet his wife? 6 years ago. Okay. 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 Teacher, ¿podría poner la pantalla de los verbos en pasado, la pronunciación según la consonante? Okay. Era, creo que es esta. ¿Esta? Sí, esa. Vale. Estamos hablando de verbos regulares. Estos solo son verbos regulares, ¿verdad? Que la terminación va a ser ed. Los irregulares son los que no cambian, ¿verdad? No, al contrario, son los que cambian por completo. Ah, ok. ¿Verdad? Así como, por ejemplo, go, el pasado de go. ¿Cuál es? Get. No. Ese es got. Got, get. No, no, al revés. Get, got. El pasado de go es went. Ah, sí, cierto. Cambia por completo. Esos son verbos irregulares. Ok. Regulares son los verbos que su raíz no cambia. Por ejemplo, tenemos want. ¿Verdad? Y en la mayoría de verbos regulares, lo único que agregamos es ed.
Okay. ¿No? Excepto en verbos como dance, que como termina en e, solo le agregamos de, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, cuando los verbos terminan en sonido t o d, como want o need, el pasado se pronunciará, esta última sílaba se pronuncia id, ¿verdad? Wanted, need, needed. Needed. Ok. Ok. Cuando los verbos terminan en cualquiera de estos sonidos, el verbo regular termina en cualquiera de estos sonidos, que son sonidos que se conocen como voiceless. Voiceless quiere decir sin voz. ¿Por qué se llaman sin voz? Porque no utilizamos las cuerdas vocales para producirlos. Por ejemplo, si usted dice help, ¿ve? Ese sonido p, al final, si usted se pone la mano acá, por eso nos sugieren acá, toque su garganta. Si usted pone su mano acá, dice, la vibración. No hay vibración. Cuando uh-huh. dice p, look, k, no vibra. Porque es cierto. Son sonidos voiceless, no usan las cuerdas vocales. El sonido final. Todos los verbos que terminan con ese sonido, con sonido voiceless, el ed se pronuncia t, t. Y así help es helped. Look, looked. Sniff. Solo al final se oye la diferencia. Ajá, sniffed. ¿Verdad? No va a decir ed, sino que t. ¿Ok? Laugh, laughed. Wash, washed. Cuando el verbo termina en cualquiera de estos sonidos, que se conocen como eso sí suena, ¿verdad? Si suenan las cuerdas vocales, la terminación va a ser d. Cold, cold. Clean, cleaned. ¿Ok? Ok. Y también todos los verbos que terminan en sonido vocal. Las palabras que terminan, los verbos que terminan en sonido vocal. Follow, no es la letra lo que cuenta, sino el sonido. Follow, followed. Followed. Enjoy, enjoyed. Play, played. ¿Ya? Ya. Que terminan en sonido vocal. Entonces, estas son las tres formas en que se pronuncia esta sílaba ed, ed. Pero okay. Como ve, nunca, nunca se pronuncia ed. Entonces, jamás decir wanted, helped, called. No, no, no. ¿Ok? Como Tarza. Ok. Perfect, teacher. Ok, Karen, that's all. Thank you. Have a good night. Gracias, teacher. Buenas noches. Okay. Good night. Good night.
Buenas noches, teacher. Hello. Fíjese que anoche intenté hacer la tarea y no pude. A ver. A la, de la plataforma me está hablando. Nunca es la primera vez que hago un examen y toditas me salen malas. Del Be Going To. Sí, no sé por qué no lo pude hacer, pero no. Bueno, veamos. Estoy ahorita entrando aquí a la... Pero está un poco lento mi internet. Vaya. Lo tengo ahí. No, permítame, yo estoy tratando de entrar aquí también para verlo. Vamos a compartir pantalla con esto. Ok, la Be Going To. Ábrete, Sésamo. Está lento, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ya mi máquina está... Estoy con el video de aquí de Zoom. Está convirtiendo el video de la clase porque tengo que... Tiene que pasar ese proceso. Ah, pues está cansada la máquina. Ya está. Ahí está abriéndolo despacito. ¿Sabes que me fui a tomar 2 pastillas ahorita? Ay, hombre, sí. ¿Y qué toma para eso? Pues me dieron, es que ya hace unos días estoy así, en el seguro me dieron 6 inyecciones de diclofenac, pero yo solo me puse 2. Porque la verdad que no me gusta el diclofenac, le tengo un poco de respeto a eso. Sí, es fuerte, la cosa es fuerte. Sí, y me dieron unas pastillas que no sé ni de qué son, pero todavía tenía 2 por ahí. Y yo hoy en la tarde me compré unas paracetamol. Así que me tomé las 2 porque no, ya no aguanto. Hasta la cintura me llega el dolor. ¿Es dolor muscular? No, es que es dolor en la nuca. Ah. Aquí. Es como de estrés. Es como cuando a uno le da tortícolis que cuando voltea a ver así, le duele. Ah. Eso. Pero horrible. Lo único que estas pastillas me ponen así, mire. Sí, son relajantes. Sí. Va, veámosla. Ahí estoy. Ya. Vamos a ahorrar para hacerlas y... Vaya. El Be Going To. Dice, complete the sentences using the form of Be Going To. O sea, prácticamente lo que vamos a usar es el Be Going To en la forma correcta y el verbo que nos dan aquí. ¿No? Phone. Entonces, he is. Ajá. He is going to phone. Es que yo lo completaba todo, por eso me salía malo. Toda la oración. O sea, solo tenía que poner ahí en el cuadrito lo que hacía falta. Exacto, sí. Por eso me salían malas todas, porque yo completaba todo. Yo lo ponía, he is going to phone his friends. Ajá. O sea, ponía toda la frase, por eso me salían malas. Sí. Eso era nada más. Yo la voy a ir llenando para de una vez. Si quiere, pruebe con la segunda ahí usted. Y yo decía, pero qué raro si las he hecho bien, porque me salen malas. Pero era por eso, porque tenía que ser solo lo que hace lo falta. Que falta. We are, aquí sería are
Are going to play. Exacto. Okay. Allí voy. Ay, no, qué barbaridad. Yo dije, pero ¿por qué si todo lo he hecho bien? ¿Qué pasa? Aquí, my sister. He's going to watch. Exacto. He's going to watch. Watch. Ahí voy. You are going to have. En esta número 4 hay un error en la... Le pongo el you, ¿verdad? Sí, póngale el you. Sí, oí que así escuché que le dijo a las demás. Ajá, hay que ponerle el you. Okay. Jane. ¿Y este Jen es de mujer o de hombre? Es mujer. Ah. Jen is going to go. No, no tiene que usar el he, solo el to be, solo is. Ah, is. Is going to go. Vamos a ver, la verdad. ¡Oh! Todas me salieron buenas. Ok. Perfecto. Ese sería el de ayer, ¿verdad? Sí. Este fue el de ayer. Ajá. Ok. Hay algo que no comprendo. ¿En qué momento se usa el did? Bien. Vamos a ver eso. Teacher, yo soy la última. Sí. Ah, ya estuvo. Sí, ya nadie más. Pero igual, a mí me toca estar hasta las 11. Oh. Pero bueno. ¿Por qué si ya no hay nadie más? ¿Ya se puede ir a acostar? No, esto empieza. Esto empieza. Pero. ¿Está viendo aquí la presentación? No, porque todavía está la pantalla de las tareas. Todavía la de las tareas, entonces sí. Ya, salgo acá y entro acá. Sí, aquí vamos. Bueno, esto era acá, es que vamos a ver. Vale. El did es el auxiliar para oraciones en pasado, ¿verdad? Todo esto es pasado. Y en oraciones afirmativas, ¿no? ¿Cómo hablamos en pasado? Bueno, aquí decimos, he met his wife 6 years ago. Él conoció a su esposa hace 6 años. Aquí tenemos el verbo met, que en presente es meet, ¿verdad? O sea, el verbo aquí en meet con doble E, ¿verdad? Sí, es meet. Pero cuando estamos haciendo oraciones afirmativas, la estructura es sujeto y el verbo en pasado, ¿verdad? Subject, he. Verbo en pasado, met. Y luego todo el complemento. He met. Este verbo conocer, uh-huh, también know es conocer, ¿verdad?
Sí, también. Ok. Es que yo recuerdo que este tema ya lo vimos con usted. Sí, sí, sí. Ya lo vimos, pero no, yo no, no le agarré muy bien esto. O sea, el TIR se usa para oraciones en pasado. En pasado. Pero lo vamos a usar como auxiliar en las oraciones negativas y en las preguntas. ¿Ya? Vamos a ver. En las negativas, empezamos con el subject. He. Luego, didn't. Recuerde que didn't es la contracción de qué cosas. Did not. Did más not, ¿verdad? Mm-hmm. Eso es el didn't. Ok. Entonces, he didn't, pero ya en este caso, el verbo ya no va ya a entrar. Ya es en base form. Uh-huh. ¿Verdad? He didn't meet his wife 6 years ago. Él no conoció a su esposa hace 6 años. ¿Ya? O sea, did es al pasado lo que do y does es al presente. Ah, ok. ¿Verdad? Ok. Igual, la yes no question, aquí la comenzamos con did. Recuerda que en presente las comenzamos con do o con does. En pasado van a comenzar con did. Ok. Y la ventaja que en el pasado no hay otra opción, como en el presente que usted en unos casos tiene que usar do, en otros casos tiene que usar does. Aquí uh-huh. no. Aquí es did con todos los pronombres. Ah, ok. ¿Verdad? Did he meet his wife 6 years ago? Yes, he did. Yes, he did. Uh-huh. Es la respuesta corta. Yes, he did. ¿Conoció él a su esposa hace 6 años? Sí. Yes, he did. Yes, he did. ¿Y qué pasaría si la respuesta solo es yes? En cuestiones informales de plática, no hay problema. Uh-huh. ¿Verdad? Ahora ya en una escritura, ya es, tiene que hacerlo completo. Yes, he did. Ok. Ahora las information questions. ¿Verdad? Todo lo que hacemos es agregar al inicio la palabra de pregunta. ¿Verdad? Que en este caso es when. When did he, el sujeto, meet, el verbo. When did he meet his wife? ¿Cuándo conoció él a su esposa? 6 years ago. Hace 6 años. Sí, me acordé que el día que vimos este tema, uh-huh. estaba viendo de que solo en las afirmativas es que el verbo cambie. Sí. ¿Verdad? De allí en negativas, yes, no question, information question, va el verbo. En su forma básica. En su forma básica. Ok, voy a, esto, tengo que buscarlo en mis papeles para reforzar este tema. Va, si quiere, por ejemplo, probemos con algunas. Esta, ¿cómo quedaría en pasado? They watched a movie yesterday. ¿Cómo quedaría en pasado? En negativo. En negativo, perdón. Ajá. Aquí sería... They didn't watch. Uh-huh. They didn't watch a movie yesterday. Muy bien. La pregunta, la yes no question. Did they
watch a movie yesterday. Correcto. ¿En la respuesta? Ah, interesante. Yes, they did. Correcto. ¿Y si fuera no? ¿Y si fuera no? No, they didn't. No. Sí, sí. Sí. Correcto. No, they didn't. Ahora, si preguntáramos, ¿cuándo vieron ellos una película? When. When did they watch a movie yesterday? Ya, eso es la respuesta. Ah, esa es la respuesta. When did they watch a movie? La respuesta es yesterday. Okay. Dejemos esto así. La voy a hacer y mañana en un chancecito le pregunto a ver si las he hecho bien. Perfecto. Porque voy a buscar mi cuadrito este. Esto lo tenemos nosotros. Seguramente. Ay, espérame. O si no, lo voy a copiar en el cuaderno. Porque yo le tengo como una captura a este cuadrito. Ajá. ¿Me lo puede mandar, teacher? ¿Al WhatsApp? Sí, sí, claro. Solo. Por favor. Yo creo que ya lo tengo, pero no vaya a ser que no, así que. Bueno, voy a quitar esto para que les salgan todas. Ahí lo voy a poner en el del grupo. Sí, está bien. Y le agradezco su tiempo, oye, pero yo ya siento que estoy cayendo. Vaya, no hay problema. Le agradezco. Feliz noche, teacher. Pase feliz noche, Milagro. Gracias. Bendiciones. Amén.